It's out of service. Yeah, try to press a button on the outside. Maybe it'll call it by the outside or something. Tendrá que ir por fuera a ver por dónde estamos. Y los bomberos no pueden. Anda para el carajo. ¿Cómo están reseteando cuando hacen eso? ¿Pero nunca había pasado eso? No, ¿así? No. No, nos tocó la lotería. La primera vez, sí. O sea, en vez de ganarme el medallero esta noche, me va a tocar la suerte esta. No friegues, qué coraje. Estoy sudando. Ay, oh, de Dios. Nuevo y se va la, qué buena la toma. Canción. Disculpen, pero yo tengo cólicos. No. Estamos tratando. ¿Por qué no contesta? Estamos aquí con. El elevador se quedó trabado. Al de acá de la cafetería atrás. Estamos Tony, Juan Carlos, el muchacho. No, está bueno que te dejé porque estás afuera. ¿Y para qué vamos a estar dos aquí dentro? Ah, sí, que es caro. Esa es nunca otra manera de verlo. Bueno, aquí estamos varados en el elevador. Dice out of service. No me contesta. Fuera de servicio. Yo que me voy para mi casa. ¡Contesta el teléfono! Estoy poniéndole en las redes. Atrapado sin salida. Hoy, en Primer Impacto, equipo se queda dentro de un elevador varado en las instalaciones de Newsport. No se pierda su desenlace. Llama aquí media hora, el elevador no abre, así que. Y hace calor ya, ¿ok? Con esto pueden abrir el show fácil. No voy abajo. No te creo. Sí. Oh. Esto nos pasa por no usar las escaleras. Bueno, pero yo tengo una rodilla mala y esa es la razón por la que yo estoy usando el ascensor. Pues tengo la rodilla. ¿Eso no voltea la cámara? ¿Eso no voltea la cámara? Grabando no, tengo que parar de grabar. Digo, no sé si. No, te toma foto aquí, pero no, en el momento no mira. ¿305? ¿Aló? ¿Are you still trapped in an elevator? Yep. No jodas. Yes. ¿Qué pasó? Con su marido. Bueno, por lo menos. Tiene que quien lo acompañe. Bueno, te dejo, mami, te hace calor y si después, no me va a calor. Después de que no le daño el estómago, todo está bien. Ay, Dios mío. Pero, ¿y están tratando de trabajar, claro, en arreglar el claro asunto? Ya toda la gente del edificio saben el problema, ¿no? Sí. Están en eso. Ok. Bueno, I hope you don't have to go to the bathroom. Mami, ya tú sabes, el 401k no me lo gaste tan rápido, ¿ok? Imagínate tú. Bye-bye. Esa es la preocupación mía, si yo me muero primero. Bye-bye, te llamo un rato. Ok, bien. Bye-bye. Hicimos un choque porque el UPS se fue a resolver. Hello. Ok. Pero bueno, UPS no tiene que ver nada con eso. Just call the elevator people on the fire department. Okay, it's getting hot in here. Menos mal que te dejé por fuera. Agradece, amigo. Hello. Dime. Pon un speaker. Okay. The fire department is coming. Bueno, aquí estamos en el elevador de Newsport Univisión que se ha quedado jorado. Aquí tenemos aquí a Omar de mantenimiento, ¿no? De facility. Juan Carlos, el mejor camarógrafo del mundo. La mejor productora del mundo. Y yo, ¿qué tiempo tenemos aquí ya? ¿Como una hora? No, como 45 minutos. Sí. Está haciendo calor. Fuimos a almorzar.
Tenemos la opción de tomar la escalera, pero Adriana tiene un problema en la rodilla, la acompañamos en el elevador y de repente se hace así, ¡buf! Y no abre el elevador. Entonces ahora llamaron a los bomberos, viene el rescue por ahí. No sé cómo nos van a sacar. Pero no, mira, no funciona para nada. Él no quiere responder. No quiere responder. ¿Te había pasado esto antes? Adriana. Sergio Mar. Nunca. Somos primerizos en esto. Hay que tomarlo así. Pero hace calor ya. Sí. No pasa nada, ¿no? Yo salimos bien de esta. Sí. En el nombre de Dios. Bye bye. Solamente hay un piso, papá. So as far as do you need us to shut the power to it at all? Yeah. Let's see first. Let me try to recall it. Well, when we try to do that, the contactor is in the control. What does it do that? They're jumping. Yeah, but that's the key. Where's the key? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sonando? Ya lo cogieron. Hello. Bueno. Yeah. Sí, porque ya está. Sí. Ya estoy sudando. Okay. Una pica. Okay. ¿Qué dijeron? Que ya, they're here in the fire department. Okay. Sí, ahí se prendió el cosita del fire department. La... All right, so they're stuck between four with decimal. This is worse, they're stuck between fours. Por WhatsApp, también te envío ahorita a nosotros. ¿Se escucha algo, no? Sí, sí, están ahí ya los bomberos. ¿Cómo sí, fue el alerta? En settings. No, voy a ir en settings también, pero si lo haces así, ya has apretado cualquiera de estos aquí, ahí está ya el alerta. Lo pones everyone. Oh. Dímelo, papo. Tampoco estoy aquí esperando una tarjeta que no se falta. Papá, yo tengo un elevador trabado aquí en Newsport. ¿Está trabado el elevador? Están los bomberos abriéndolo. Te llamo en un rato. Estamos aquí en el elevador. Bye. Sí. Ya abrieron la puerta. Bueno, se oye más ruido, sí. No recoja mucho, entonces. Tú te vas todavía. Vamos a estar preparados por si esto hace así, ¿sí? Sí. Porque digo que... Y hacemos como Tony. Sí, estamos en el medio, estamos... Vamos a tratar de bajarnos, si no, no sé si vamos a tener que salir así. Ah, no, yo así no salgo yo. Pero dice uno, debemos estar en el primer piso. Sí, yo digo que sí. O de... seguramente. ¿Pero por qué te ríes? Abusadora. ¿Quién es? A ver. Valiente ya. Ya me cayó mal la comida, brother. No, la siento como una... ¿Cómo no te vas a sentir así? Tienes que tener los nervios. Sí, los nervios. Sí. No, pero yo estoy nervioso. Ay, me cayó mal la comida. Ay. Me cayó mal la comida. Está nervioso, está nervioso. No, por favor, no vayas a torturar. Estás haciendo un coraway, nena. ¿Se escucha algo? Yo conozco a alguien que... Pero son ratones. La música. Está encima de nosotros. Se oye cerca, pero no. Está ahí arriba. Oh my God. No. Oye, chavo, échate para acá. Échate. Se la abren de repente. Te dan un fuetazo y dice, ¿verdad que...? Oh, oh, oh. Otra vez.
Hace calor, hace calor. El abanico. Me imagino que eso debe estar lleno de gente. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Entonces va a subir? ¿Ah? ¿Entonces que lo arreglen? Estás subiendo. Esperándome que está ahí. Con cámara. Sí. Mira, veo como algo que ilumina de arriba, sí. Ese es la... Ese es el Espíritu Santo que está sí. Por los otros. Este es San Pedro, no está esperando de afuera, mami. Nosotros ya movimos, estamos aquí. Oh, ¡santo Dios! Déjala así la luz. Déjala la luz, Adriana. Pon la luz para acá. Adriana, pon la luz. Voy. ¿No se apoyó la luz? Sí, está bien. La número ahí. Okay, cool. Okay. Thank you. Adriana, tú vas primero, ¿ok? Okay. Luego Juan Carlos, luego... Yo voy a último. ¿Tú de último? Sí. Okay. Hello. Hey. Yeah. Are you near C1? No, I'm in the elevator. Oh, you're stuck in the elevator? Yeah. You're one of the ones stuck? Yeah, yeah. I thought I was talking to you. I'm here with Tony. He's recording. You're here live. That was you in there? If I would have known that, I would have left you guys in there. Oh, man. Come on. Okay, well, since you're not around, I have to go get the ladder, so just okay. Hold tight, okay? You got it. Bye. The fire department here in front of the residence coming down. The ground is also the very... If it hasn't come down by now, no. There you go. Yes. Pull it off to the side. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So... But there's screws that are falling. Well, there are cables. Cables? There's cables that are like basically falling. So we can... Elena, está clara que tú eres la primera que vas a vivir. Tortijones. Hay una luz por aquí ya. Sí. Ay, ¿nos van a sacar por ahí? Adriana, hay problema. Chao, chao. Estamos pesaditos como para que nos saquen por ahí. Sí, sí. O sea, muévanse, guys, que si nos caes encima, sí, muévanse, ya. Esto se conecta. Ah, ok. Entonces ten cuidado. Caen. Yo creo que ellos van a poner una escalera ahí, ¿no? Parece que sí. Eléctrica. Me la pongo en el lente. Voy, dame, dame, dame. Mirando Tony. Para allá. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? Yo creo. ¿Quién? Yo te robé. Hace calor. Mucho calor. Bueno, ahora entró, está entrando. Voy a echar, voy a echar. ¡Sí! No. De luz de los celulares. No cabe la escalera. No cabe. You need like an 8-footer maybe. Thank you very much. Thank you. Thank you guys. Yay.
Oye, fire rescue. Claro. Ok, tranquilo, estamos bien. Thank you. ¿Quién eres tú? Yo creo que ese es Roberto. Let's see if that touches the ground or not. No. Because it doesn't. Sí. Now we got a ladder on the truck, we're going to come. Keep going. Que voltea la que entre. Tiene que voltear. That'll be good. Estoy aquí. A ver qué pasa con esa escalera, Dios mío. Necesitamos una escalera un poco más delgadita. Hello. Dime. Eso te pasa por vago porque no cogiste la escalera. Estoy acompañando a Adriana que está coja de un pie. Adriana no cabe por ese rotito de la escalera. Mira, te estoy escuchando, estoy en speaker. Estamos escuchando todo. Adriana, estoy esperando aquí para grabar absolutamente todo. Si eso me pasa a mí, me tienen que llevar directo a la morgue porque yo me muero. Yo soy claustrofóbica. Tú lo que eres tremenda. Bueno, bye bye. Ustedes pueden respirar. No, verdad. Ya Juan Carlos me ha dado CPS. CPR. Sí, Juan Carlos está aquí. Aquí somos cuatro. Hola, mami. ¿Quién es la cuarta persona? Omar. Omar de mantenimiento, de facilidad. Hello, ¿cómo están? Hello. Cuidado. Vamos, bye. Nos van a sacar ya. Ok. Adriana, tú eres la primera, dale. Espérate, chico, deja que pongan la escalera estable. ¿Cómo se está, bueno? Si quieres esto después te lo pasamos. Ok. Aquí va a pasar con el sándwich. No, era para no dejar tanta cosa aquí. Ahí va la primera. Hello. Hola, hello. Yes, I am. Entra ahí. Vamos, Omar. Oh, my God. Espérate, ¿por qué saco? Yo estoy pesadita, ¿no? Ya. Vamos a hacer eso, hombre. Tony, toma tu teléfono. Bienvenido de nuevo. Voy a comer. Eso fue.